buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para cortar en conjunto. Vamos a hacer el corte listón, anunciando, por supuesto, la presencia de nuestro señor presidente, el maestro en ciencias Cipriano Charres Pedraza, quien pide un fuerte aplauso, por favor. De grandes y fuertes organizaciones que sin duda han contribuido al desarrollo de nuestro pueblo. Damos la bienvenida a Valente Martínez, presidente del Movimiento Indígena Otomí. Qué gusto a todos. Asimismo, al presidente de Sion, al doctor Pascual Charres, que se encuentra aquí con nosotros. Alguien que sin duda ha estado al pendiente de cada obra y además luchando en conjunto con autoridades y organizaciones, se encuentra con nosotros Cecilio Mayorga Ramos, presidente del Comité de Obra. ¿Cómo está? Muy buenos días. Asimismo, a la profesora Juana Mayorga, que es la tesorera del comité. Un fuerte aplauso porque sin duda los números cuadran con ella. Y a todo el comité les damos las gracias. Y seguimos también exhortándolos para que trabajen de esta manera unida. El uso de la voz al presidente del Comité de Obra, el señor Cecilio Mayorga. Antes que nada, pues, muy buenos días. Sean bienvenidos todos aquí al acto que vamos a hacer. Y pues la verdad, pues, para pedir un agradecimiento aquí a la presidencia municipal, al presidente, pues, esperemos que no sea la única obra, sino que pues sigamos trabajando con más y pues exhortando a todos los vecinos que pues, estemos unidos y colaborando siempre con estas obras. Muchas gracias. Tenemos también las palabras de nuestro presidente municipal, el maestro en ciencias Cipriano Charres. Adelante, presidente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y fundamentalmente saludo con mucho respeto a los ciudadanos y ciudadanas de aquí de la comunidad de Orizabita. De verdad que me da gusto que en este primer año de gobierno estemos logrando dar un primer paso que ya se nota en el municipio. En todas las comunidades que puedan ustedes darse una vueltecita, se está haciendo alguna obra, algún trabajo. Son muy pocas las comunidades que se quedaron sin obra en este año 2012. Sin embargo, bueno, el próximo año van a ser los primeros en ser tomados en cuenta también para que vayamos avanzando parejo. Yo siempre he reiterado que la forma de que logremos el avance de nuestro pueblo de Ixmiquilpan es que haya cordialidad, que haya respeto, que haya entendimiento entre los pueblos con sus autoridades, pero sobre todo que las autoridades también asuman como una meta, como una responsabilidad suya, de que se trabaje, que se ejecuten los recursos, que se ejecuten las obras con honestidad y con transparencia en el manejo de esos dineros. Porque el dinero debe de llegar a esto, lo que estamos viendo el día de hoy. Esta calle lo vimos cuando era piedra, tierra, y que difícilmente podían pasar los carros aquí. Hoy se ha transformado. Yo estoy seguro, completamente seguro, que dentro de 4 años, cuando dejemos la administración municipal, vamos a dejar un municipio totalmente distinto. Por supuesto que ha mejorado, que ha cambiado. Eso es lo que aspiramos. Y queremos, pues, convoco a toda la gente, todos los vecinos de Orizabita, que nos ayudemos a ir conformando este equipo, a hacer fuerza para transformar Ixmiquilpan. Se requiere un gobierno fuerte, pero ese gobierno fuerte solamente lo vamos a hacer con el apoyo de todos ustedes. De verdad los felicito. Muchas gracias a todos por haberme invitado y estoy aquí con todo gusto. Y por supuesto vamos a seguir trabajando hasta haber transformado nuestro municipio y nuestras comunidades. Y por supuesto Orizabita se tiene que ver diferente. Ya empezamos, ya se ve diferente. Ya no es como hace unos meses cuando vinimos, cuando los delegados se presentaron y me dijeron, bueno, es que hay necesidad de hacer obra. Tiene muchos años que no has ejecutado ninguna obra en Orizabita. Y entonces hicimos ese compromiso de seguir trabajando y por supuesto ya estamos en la gestión de más recursos para el próximo año. Muchas gracias a todos y felicidades. A la cuenta de tres vamos. Una, dos, tres. Vamos, vamos. Un pedacito.
pedacito cada. El que sí cortó, ya los tomamos.